La ASOMIPYMES se mantuvo cerca de sus socios durante toda la crisis generada por el COVID, donde se enfocó en nuevas estrategias para aguantar el impacto. Nosotros desde el gremio, obviamente, le asistimos al socio, le acompañamos, y más si se acercan a nosotros con más razón, comentarnos un poquito qué es lo que necesita y nosotros le acompañamos. Tenemos casos de la presentación de planillas, muchos no saben hacer, entonces a través del gremio le estamos ayudando. El tema de registro de marcas y también el tema de la cédula MIPYMES, que el viceministerio también está promocionando. Eso también son acompañamientos que le damos a nuestros asociados, ¿verdad? Para que se formalicen y para que puedan ingresar en cualquier supermercado o lo que sea formalmente con sus productos.